La vigésima Feria del Libro de Calama, Domingo Gómez Parra, se instala bajo las líneas estratégicas de acción diseñadas para el desarrollo de la cultura en la comuna. La ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo buscan propiciar la creación artística junto a su promoción y comercialización, la participación, acceso y formación de audiencias y el reconocimiento y desarrollo del patrimonio cultural local. Cada uno de los detalles cuidados en esta vigésima versión de la feria se focalizan en el cumplimiento de estas políticas culturales comprometidas e implementadas. En esta ocasión rendimos honores a la obra de Domingo Gómez Parra, centrada en dos ejes fundamentales, la educación y la etnoliteratura. En constante movimiento se desplaza por los amplios territorios de la región de Antofagasta. En algunas horas los encontramos en las alturas de los Andes, confundiéndose como uno más de los lugareños. Luego, en las extensas planicies de la Pampa Salitrera y en otras, recorriendo el litoral en su azul extensión. Es una mente atenta y memoriosa. Sabe lo que sale a buscar, indaga y encuentra. Rescata papeles, historias, signos de vida, arma, construye y reconstruye. Estudia, compara, analiza, plantea y entrega, con una simplicidad particular, sus conocimientos. Los invitamos a ser partícipe de la vigésima versión de la Feria del Libro, en que tendremos como invitados a destacados escritores nacionales como Guillermo Galindo, Daniel Matamala, Josefa Wallace, Miguel Ángel Ferrada, Marisol García, Neva Milicic, Rodrigo Baradit y Gonzalo Frías. Además de la presentación de escritores locales como René Cerda, Danilo Pedomonte, Oriel Morales, Daniel Ramírez y otros de gran trayectoria regional. Un espacio para disfrutar en familia en donde usted está invitado a conocer y deleitarse con la mejor literatura regional, nacional e internacional, desde el 1 hasta el 17 de marzo en el Parque Manuel Rodríguez. Para conocer en detalle la parrilla programática de la Feria del Libro Domingo Gómez Parra, visita e ingresa a nuestro sitio web www.municipalidadcalama.cl y www.calamacultural.cl. Apuesta entre un zorro y un buitre. Dicen que una vez estaba lloviendo muy fuerte para protegerse. El zorro se metió en una cueva. Allí se encontró con un buitre, el que dijo: «¿Hagamos una apuesta? ¿Cuál de los dos irá a morir primero?». El zorro aceptó porque estaba muy valiente. «Yo camalaris», que quería decir algo así como «no me la haré». El zorro no se entumía ni se lava mientras se anegaba a la cueva. Y el buitre decía «lari lari», así nomás, con voz bien bajita. Pero el buitre se reía porque el agua pasaba de las plumas para abajo. En la mañana todavía llovía y el zorro gritaba: «¡Yo, camalaris!». Eran los últimos gritos del zorro. La cueva siguió anegándose. El zorro murió y el buitre quedó vivo, ganando así su apuesta.